Este domingo, el Evangelio nos trae el relato de Jesús enseñando y sanando en Capernaum, con el poder y la autoridad del amor de Dios. Es un relato que nos lleva a pensar en nuestras propias vidas, en nuestras propias realidades. Cuando nos sentimos oprimidos y aplastados en nuestros cuerpos y en nuestras conciencias, Dios le da libertad a su pueblo, nos libera de miedos, nos levanta sobre poderes destructivos y confirma su pacto de amor y libertad con nosotros y nosotras. Celebramos hoy a este Dios tierno y compasivo, que comprende nuestras debilidades y que vuelve a mostrarnos el poder de sus obras en nuestras vidas. A Él le pedimos que nos cuide, que nos sane, que nos libere para que podamos dar testimonio con nuestras vidas de su amor y para que podamos servirle con alegría. Alabaré al Señor de todo corazón en esta reunión de mujeres y hombres que buscan su paz y su justicia, porque Jesús nos prometió que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, presencialmente o por cualquier medio, allí estará Él reunido con su pueblo. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará. Viene amparado en tu inmenso amor, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, y por doquier contigo irá. En tu
ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Él cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Salmo 111. Alabaré al Señor de todo corazón en la reunión de los hombres honrados, en la comunidad entera. Las obras del Señor son grandes y quienes las aman las estudian. Su obra es bella y esplendorosa y su justicia permanece para siempre. Ha hecho inolvidables sus maravillas. El Señor es tierno y compasivo, da alimentos a los que lo honran. Se acuerda siempre de su alianza. Mostró a su pueblo el poder de sus obras, dándole lo que era posesión de los paganos. Lo que Él hace es justo y verdadero. Se puede confiar en sus mandamientos, pues son firmes hasta la eternidad y están hechos con verdad y rectitud. Dio libertad a su pueblo y afirmó su alianza para siempre. Dios es santo y terrible. La mayor sabiduría consiste en honrar al Señor. Los que lo honran tienen buen juicio. Dios será siempre alabado. Alabe, amén, alaben al Señor, alabe, amén, alaben al Señor, alabe, amén, 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 alaben al Señor, cantemos, amén, alaben al Señor, cantemos, amén, alaben al Señor, cantemos, amén, 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 amén. Amemos, amén, alaben al Señor. Amemos, amén, alaben al Señor. Amemos, amén, 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 alaben al Señor. Sirvamos, amén, alaben al Señor. Sirvamos, amén, alaben al Señor. Sirvamos, amén, 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 amén. Amén, alaben al Señor. Y la bendita palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28, nos dice así: Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios».
Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Palabra de Dios. Amén. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una alegría poder compartir hoy la palabra de Dios con ustedes. Que el Señor pueda bendecir esta pequeña reflexión que vamos a compartir hoy. El Evangelio de Marcos nos dice que la primera presentación de Jesús en público fue un sábado en una sinagoga allí en Cafarnaúm. En ese lugar se describe un suceso muy fuerte, como es la sanación, o yo diría mejor, la liberación de un hombre que poseía un espíritu impuro. Es la primera vez que Jesús va a enseñar la palabra de Dios en una sinagoga, pero a diferencia de otros que ya lo habían hecho antes, la palabra de Jesús suena a los oídos de aquellos que lo escuchan como una novedad. Suena como una buena nueva, como una buena noticia, porque enseña a Jesús de la libertad y enseña con libertad, sin miedo, mostrando a un Dios de amor y no a un Dios vengativo que te ata a leyes muy rígidas. Y es en este marco en el que se da esta situación terrible, la de un hombre que se encuentra atrapado por un espíritu impuro, según nos relata el Evangelio. Un hombre que ya no puede hablar porque el espíritu lo hace por él. Un hombre que tampoco puede pensar porque ese espíritu también ha tomado su pensamiento. Ese mismo espíritu que le ha robado la voz, que se ha apoderado también de sus libertades, de su libertad de movimiento. Es un espíritu que lo aprisiona, un espíritu que lo tiene encarcelado dentro de él mismo. Y este mismo espíritu, al escuchar el mensaje de Jesús, se siente amenazado y por eso reacciona de la manera en que lo hace. El mundo religioso, El propio mundo del espíritu se siente amenazado y se derrumba ante estas palabras de amor, estas palabras de libertad y de misericordia de las cuales Jesús está hablando. Este espíritu, finalmente, podemos decir que es un espíritu que es hostil a Dios. ¿Qué fuerzas extrañas le impiden seguir escuchando a Jesús? ¿Qué experiencias dañinas y perversas le bloquean el camino hacia ese Dios bueno que anuncia, que está anunciando Jesús? Jesús se compadece de aquel hombre. Se compadece de aquella situación que está viviendo ese hombre y sin temor enfrenta al espíritu obligándolo a abandonar a ese hombre para que pueda nuevamente encontrarse con Dios. Y lo hace con toda autoridad, lo hace con toda la seguridad que le da el saberse hijo de Dios. Es necesario liberar a aquel hombre, y pensando en aquel hombre pensamos en la humanidad. Es necesario liberar a la humanidad hoy de la oscuridad y del temor y restaurar en esa vida la libertad para encontrarse nuevamente con el Señor. Muchas son las personas que hoy están viviendo también en su interior la oscuridad y el temor a un Dios vengativo, a un Dios celoso que no les permite vivir la verdadera libertad del amor y de la misericordia. Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8,
versículos 31 y 32. Dice Jesús: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Estas palabras que despiertan la confianza y que hacen desaparecer los miedos, que hacen desaparecer los temores, que hacen desaparecer las ataduras. Estas palabras que atraen hacia el amor de Dios, no hacia el sometimiento ciego a una ley que aprisiona. Su presencia, la presencia de Jesús, hace crecer la libertad en cada uno de nosotros, no las servidumbres. La presencia de Jesús en nuestras vidas suscita el amor a la vida y no el resentimiento. Jesús sana porque enseña a vivir solo de la bondad, porque nos enseña a vivir del perdón y del amor, que no excluye a nadie. Sana Jesús porque libera del poder, de las cosas, porque nos libera del autoengaño y porque nos libera también de la egolatría. Jesús sana porque nos ama y porque quiere que nosotros podamos ser libres de toda atadura, también para poder amar a nuestro prójimo. Que el Señor pueda permitirnos y darnos la fortaleza para poder deshacernos de todas aquellas ataduras que hoy no nos permiten amarlo a Él, estar cerca de Él y amar a nuestro prójimo. Que el Señor pueda darnos la fortaleza para recorrer ese camino. Que el Señor pueda bendecirnos con su palabra de amor y de libertad. Amén. Que Dios los bendiga ricamente. Queremos invitarte a poner tu vida delante de nuestro Dios en este momento, tal como sos. Pongamos delante de Él nuestras inseguridades y nuestras tristezas, nuestros temores, nuestras limitaciones y nuestros egoísmos, nuestras envidias y nuestros rencores, nuestros prejuicios, todas esas cosas que nos aprisionan y no nos permiten amarle, y no nos permiten amar a las personas que nos rodean. Sabemos que Dios, en su gran amor, en su misericordia y en su poder, puede hacer nuevas todas las cosas. Sabemos que la ternura divina nos restaura y nos libera, y nos devuelve la alegría y dignidad de sabernos hijas e hijos suyos. Sabemos que el Espíritu nos impulsa a continuar soñando con un mundo bueno y nuevo, donde el amor pueda más que el odio, donde los dones se compartan y todas las personas puedan vivir en libertad. Fuente eterna de amor, con bondad hoy te derrama por toda la humanidad. Tu gracia nos entregas, ven y dame tu calor, y condúceme en la vida, en los tiempos de aflicción, concédeme guarida. A la luz de tu mirar, sigo en paz por el camino,
porque sé que guiarás cada paso en mi destino. Ven, Señor, y cárgame en momentos de cansancio, y si llego a tropezar, caiga yo en tu abrazo. Fuente eterna de amor, con bondad hoy te derramas por toda la humanidad. Tu gracia nos entregas, ven y dame tu calor y condúceme en la vida. En los tiempos de aflicción, concédeme guarida a la luz de tu mirar. Sigo en paz por el camino, porque sé que guiarás cada paso en mi destino. Ven, Señor, y cárgame en momentos de cansancio, y si llego a tropezar, caiga yo en tu abrazo. Y recordamos también que hay un tiempo para ofrendar, un tiempo que apartamos para ofrecer como gratitud nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestra vida al Señor, y así poder compartir esa luz que vos nos das. Es un tiempo que apartamos y agradecemos todos los detalles que vos nos amparaste. Gracias por cubrir nuestras necesidades físicas como espirituales, por siempre estar presente. Hoy apartamos el tiempo para darte algo de todo lo que nos das, como gesto de gratitud, tanto con nuestras manos como también con nuestro dinero. Y Señor, guía a quienes administran para poder expandir tu reino a partir de las manos que colaboran en toda la Iglesia Conexional Metodista, y así poder llegar a las personas que más lo necesitan. En tu nombre, Señor. Amén. Y amada hermandad, nos disponemos a compartir la cena del Señor en este culto y comparto la lectura del Evangelio de Marcos, y que nos recuerda de esta manera la última cena del Señor Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Y amado Señor Jesús, te damos gracias por la copa y también por el pan, dones de tu amor para nuestra vida. Y te pedimos que
tú bendigas y consagres este pan y esta copa con vino. Que tu mismo espíritu, Señor, lo haga, de tal modo que al comer y al beber nuestra vida sea animada y fortalecida por tus dones, dones de tu amor, que traen vida plena y abundante para cada uno de nosotros y de nosotras. Señor, consagra esta tu mesa, para que al comer y al beber nos haga bien, nos anime y nos llene de esperanza y de fortaleza para andar los caminos que tú nos propones en este tiempo. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos y también te lo agradecemos en este día. Amén. Y pan partido, cuerpo del Señor. Y la copa que levantamos en señal de gratitud, la sangre derramada del nuevo pacto que ha hecho Jesús. Y te invito que allí, en tu casa y con quienes estés, puedas tomar de tu pan, que lo partas y que también comas de él con fe y gratitud. También te invito a que tomes de la copa y que también bebamos juntos en gratitud y en profunda fe de la copa del nuevo pacto. Gracias, Señor, por estos tus dones. Gracias por la mesa tendida. Gracias porque hace posible la fe y la esperanza en cada una y en cada uno de nosotros. Amén. Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida, que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida, que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. A ti acudimos de vientos, ven, Señor, tenemos fe en tu misterio. Queremos darte la vida, ven, Señor, con sus dolores y dichas, ven, Señor. Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida, que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida, que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Perdona nuestros pecados, ven, Señor, por eso en ti confiamos, ven, Señor, y hallaremos las fuerzas, ven, Señor, para olvidar las ofensas, ven, Señor. Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida, que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Los corazones, vayamos todos al pan de vida, que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida, que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida. Señor, que nos estás llamando a acercarnos a débiles vidas como tú lo hiciste. Mi vecina necesita una palabra que la aliente a seguir adelante. Y el joven que está tirado en la esquina por exceso de droga y alcohol necesita que alguien lo ayude a levantarse hasta que aprenda a quererse solo.
Danos la palabra oportuna y el gesto amoroso para abrirnos a tu amor. Señor, que nos estás llamando a acercarnos a débiles vidas como tú lo hiciste, enséñanos a no tener más palabras que gestos, a ver con tus ojos y sentir con tus manos, percibiendo quiénes te necesitan en medio de la enfermedad, de las preocupaciones, aún en medio de su vulnerabilidad. Bendice con fuerza, paz y misericordia cada vida. Danos la palabra oportuna y el gesto amoroso para abrirnos a tu amor. Señor, que nos estás llamando a acercarnos a débiles vidas como tú lo hiciste, queremos llegar a tantos hermanos y hermanas víctimas de la injusticia social en todas sus perversas formas para mostrar compasión, curar sus heridas, acercarlos y acercarlas a una vida mejor, cuidando como nos enseñas hasta que puedan ponerse de pie. Danos la palabra oportuna y el gesto amoroso para abrirnos a tu amor. Tomados de tu mano, amado Señor Jesús, caminamos hacia una vida llena de esperanza, donde las debilidades se vuelven fortalezas en tu nombre, donde imaginamos un nuevo tiempo para vivirlo en comunidad, teniendo en cuenta lo que nos hace bien, lo que nos fortalece, lo que nos acerca un poco más a seguir tus pasos allí, donde tú nos llamas a servir. Danos la palabra oportuna y el gesto amoroso para abrirnos a tu amor. Ya es tiempo de oración. Es tiempo de acercarnos a nuestro Dios, haciéndole llegar nuestros petitorios y ruegos. Inclinemos nuestros rostros allí donde estemos, en señal de reverencia, y oremos. Bendito seas por siempre, Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que tus oídos siempre están atentos y dispuestos a escucharnos, y que tú respondes a cada una de nuestras súplicas con palabras que llegan a cada uno de nosotros sin necesidad de pronunciarlas. Amado Señor, que nos concediste la inmerecida gracia de tu salvación, nos ponemos a tus pies, Señor, porque somos débiles y porque somos temerosos. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad, ese Espíritu sano, sea quien llene el vacío de nuestras almas y que desplace todo espíritu perturbador de nuestras vidas, de nuestro género. Que saque todos esos espíritus que anidan sobre nuestras cabezas como si fueran aves de rapiña, Señor. Concédenos tu paz, esa paz que supera todo el saber y sentir humano, y que sea ella quien guíe nuestras vidas. Danos salud y bienestar, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, Señor, por lo que está pasando la humanidad. Amado Padre, cuida tu creación y cuida tus criaturas. Envía tus ángeles, tus mensajeros, a que acampen cerca nuestro. Y que cada uno de nuestros miedos, dudas, sean disipadas y que sean depositadas en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Envíanos tu amor, tu misericordia, para que podamos ser dignos discípulos de nuestro Salvador. Por Él y en Él lo pedimos. Amén.
problemas, donde quiera nos ponen cadenas. La palabra de Dios nos hace libres, libres para una vida plena, libres para construir la paz, libres para servir a la humanidad, libres para vivir y para crear. Libres, somos libres. Libres, somos libres. Hay caminos que nos parecen buenos, final puede ser perdición. El Señor es el único camino, su palabra nos da liberación. Libres para construir la paz, libres para servir a la humanidad, libres para vivir y para crear. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Somos libres, somos libres. Jesucristo, gracia que transforma, esperanza que libera. Jesucristo, gracia que transforma, esperanza que libera.